Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa Santa Marta. Hoy, 20 de abril, lunes de la segunda semana de Pascua, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube y así también a todas las personas que nos ven a través del portal vaticannews.va. Un saludo especial a todas las familias, congregaciones religiosas, grupos parroquiales que nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook Live. Iniciamos esta segunda semana del tiempo pascual con la alegría de saber de que Jesús ha resucitado, ha vencido el pecado y la muerte, y con su resurrección nos ha dado una vida nueva. Desde la capilla de la Casa Santa Marta retomamos estas transmisiones de la celebración eucarística presidida por el Papa Francisco. Recordamos también que el día de ayer el Santo Padre ha celebrado la Eucaristía de la Divina Misericordia aquí en el Santuario de la Divina Misericordia de Roma. El Papa ha presidido esta celebración eucarística en la cual ha invitado a acercarnos a esa fuente inagotable de la misericordia que emerge del corazón de Jesús. También el Santo Padre sigue pidiendo por los diferentes miembros de la sociedad que están involucrados en el combatir la epidemia del coronavirus. En las diferentes celebraciones ha ido pidiendo por cada uno de ellos, principalmente por las personas que han sido infectadas o contagiadas por este virus, por las personas que los atienden y que cuidan de ellos, como médicos, enfermeros, personal sanitario, voluntarios, por las personas que se encargan de la limpieza, los farmacéuticos y los familiares. Iniciamos con los gestos litúrgicos del Papa Francisco esta celebración eucarística en este lunes de la segunda semana de Pascua. Preghiamo oggi per uomini e le donne che hanno vocazione politica. Oremos hoy por los hombres y mujeres que tienen una vocación política, una forma alta de ejercer la caridad, por los partidos políticos de los diferentes países, para que en este momento de la pandemia puedan buscar juntos el bien del país y no el bien del propio partido. Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare. Tu che non has venuto a condannare, sino a perdonare. Signore, ten pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore. Tu che has detto che hai gran fiesta per un peccatore che si arrepiente. Cristo, ten pietà. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tu che perdonas mucho a quien mucho ama. Signore, ten pietà. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Renovados por la gracia de la Pascua, te pedimos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos perdido la semejanza divina con que fuimos creados, nuestros primeros padres, seamos devueltos a la imagen de nuestro Creador. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli. Una vez que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, regresaron a donde estaban sus hermanos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y lloraron a Dios unánimemente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en sus labios y en los labios de nuestro Padre, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos? ¿Hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así, ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Beato chi si rifugia in te, Signore. Felices los que se refugian en ti, Señor. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano in vano. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, liberemos de su yugo. Ride colui che sta nei cieli. Il Signore. El que reina en el cielo se sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sion, mi santa montaña. Voglio annunciare il decreto del Signore. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he generado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei.
Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Gli disse Nicodemo: Come può nascere un uomo quando è vecchio? Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: Ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la homilía del Papa. Este hombre, Nicodemo, era uno de los jefes de los judíos, uno muy notable. Sintió la necesidad de ir donde Jesús. Fue de noche, porque tenía que hacer un poco de equilibrio. Porque aquellos que iban a hablar con Jesús no eran vistos bien. Es un fariseo justo, porque no todos los fariseos son malvados. También habían fariseos justos, y este es un fariseo justo, y sintió la inquietud. Un hombre que había leído los profetas y sabía que era un hombre que había leído a los profetas y sabía que este Jesús era un hombre que había sido anunciado por los profetas. Y sintió inquietud y fue a hablar con Jesús. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Es una confesión hasta cierto punto. Porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Y se detiene. Y se detiene en la cuestión principal. Y Jesús responde. Responde misteriosamente. Como él, como Nicodemo, no se esperaba. Le presenta la figura del nacimiento. Si uno no nace de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. Y él, Nicodemo, siente confusión, no entiende, y toma a la letra esa respuesta de Jesús. ¿Cómo se puede nacer si uno ya es adulto, es viejo? Nacer de lo alto. Nacer del Espíritu. El salto que la confesión de Nicodemo debe hacer. El salto que la confesión de Nicodemo tiene que hacer, no sabe cómo hacerla. Porque el Espíritu es imprevisible. Porque el Espíritu es impredecible. La definición del Espíritu que Jesús da aquí.
La definición del Espíritu que Jesús da aquí es interesante. El viento sopla por donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. El Espíritu es libre. La persona que se deja llevar de una parte a la otra por el Espíritu Santo. Esta es la libertad del Espíritu Santo. El que hace esto es una persona dócil. Y aquí se habla de la docilidad al Espíritu. Ser cristiano no es soltanto cumplir los mandamientos. Ser cristiano no es solamente cumplir los mandamientos. Esto se tiene que hacer, es verdad. Pero si tú te detienes ahí, no eres un buen cristiano. Ser cristiano es dejar que el Espíritu entre dentro de ti. Ser cristiano es dejar que el Espíritu entre dentro de ti y te lleve donde Él quiere. En nuestra vida cristiana, tantas veces ci fermiamo. En nuestra vida cristiana, muchas veces nos detenemos como Nicodemo, delante a la cuestión. No sabemos el siguiente paso a dar. No sabemos cómo hacerlo. O no tenemos la confianza en Dios para dar este paso y hacer este paso y dejar entrar al Espíritu. Renacer de nuevo y dejar que el Espíritu entre en nosotros. Que sea el Espíritu quien nos guíe. Con esta libertad. Del Espíritu aquí lo vemos libre, con esa libertad del Espíritu, que no sabremos jamás nunca dónde terminaremos. Y los apóstoles que estaban en el cenáculo, cuando viene el Espíritu Santo, salieron a predicar con esa valentía, con esa claridad, que no sabían que habría sucedido esto. Lo han hecho. Porque el Espíritu les guiaba. Porque el Espíritu los guiaba. El cristiano no se debe detener jamás en el cumplimiento de los mandamientos. Se tiene que hacer, pero se tiene que ir más allá, hacia este nacimiento nuevo, que es el renacer del Espíritu, que te da la libertad del Espíritu. Y eso es lo que sucedió a esta comunidad cristiana. En la primera lectura, después de que Pedro y Juan regresaron de ese interrogatorio que tuvieron con los sacerdotes, ellos fueron donde sus hermanos, a esta comunidad, y narraron lo que les habían dicho los sacerdotes y los ancianos. Y cuando la comunidad oyó esto, todos juntos, se asustaron un poco. ¿Qué cosa hicieron? Rezaron. No se detuvieron en medidas prudentes. Ahora hacemos esto, no, vayamos con calma, no. Oraron. Que sea el Espíritu quien les diga qué es lo que tienen que hacer. Levantaron su voz a Dios diciendo, Señor, esta hermosa oración en el momento de oscuridad, en un momento donde tenían que tomar una decisión y no sabían qué hacer. Quieren nacer del Espíritu. Abren su corazón al Espíritu, que sea Él quien les diga esa. Señor, Herodes, Poncio Pilato, con las naciones y pueblo. Señor Herodes, Poncio Pilato, con las naciones y el pueblo de Israel se han aliado contra tu espíritu, contra tu ungido. Haz algo, Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas al grupo de sacerdotes y aconseja a tus siervos anunciar con toda libertad tu palabra. Piden la valentía, la claridad, no tener miedo, extendiendo tu mano para que se cumplan
signos y prodigios en el nombre de Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios decididamente. Aquí se dio un segundo Pentecostés. Ante las dificultades, ante una puerta cerrada, y no sabían cómo ir adelante, se dirigen al Señor y hablan. Viene el Espíritu y les da lo que necesitan, y ellos salen afuera a predicar con valentía. Esto es renacer del Espíritu. Esto es no detenerse ante una cuestión, ante los hechos, ante los mandamientos, no detenerse ante las costumbres religiosas. Esto es renacer de nuevo. ¿Y cómo se prepara uno para nacer de nuevo? Con la oración. Y la oración que nos trae al Espíritu, el Espíritu que nos da esta libertad, esta decisión, esta valentía del Espíritu Santo, que jamás sabrás a dónde te llevará, pero es el Espíritu. Que el Señor nos ayude a estar siempre abiertos al Espíritu, para que sea Él quien nos lleve adelante en nuestra vida de servicio al Señor. Con esta invitación a pedir la gracia de que siempre nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, de que tengamos siempre abierto nuestro corazón y nuestra mente para que pueda entrar el Espíritu del Señor, presentamos nuestras ofrendas, el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio, il vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Amén.
Padre veramente santo, fuente de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando el memorial de la muerte y resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obediente a la palabra del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, vi lascio la pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la segunda semana de Pascua, la liturgia nos presenta la antífona a la comunión, inspirada en el Evangelio de San Juan, que dice así: Jesús, poniéndose en medio de sus discípulos, les dijo: La paz esté con ustedes. Aleluya. Las personas que no pueden comulgar ahora realizan la comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. La Eucaristía, deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti. Te amo. Al igual que en las otras celebraciones eucarísticas, desde cuando inició la crisis del coronavirus, fecha en la cual hemos iniciado también las transmisiones de la celebración en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa ha invitado a todas las personas que siguen esta transmisión a poder realizar la comunión espiritual, porque estamos impedidos de poder participar en las celebraciones comunitarias de la Santa Misa.
también el Papa Francisco ha ido promoviendo a lo largo de estas celebraciones la adoración eucarística, que en estos momentos también tendremos ese momento especial para el encuentro con el Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Para poder vivir este momento de intimidad con Cristo sacramentado, digámosle: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, ya que los has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora todos nos disponemos a recibir la bendición del Papa con el Santísimo Sacramento. Invitamos a todos nuestros oyentes a hacernos el signo de la cruz y recibir la bendición de Dios. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de haber tenido este momento de encuentro personal con Jesús en la Eucaristía, este momento de oración y de adoración eucarística, se procede a la reserva del Santísimo. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. El Papa Francisco, antes de salir de la capilla del Espíritu Santo, la capilla de la Casa Santa Marta, con los saludos litúrgicos y el saludo a nuestra Madre, la Virgen María, entona junto al pequeño coro que está congregado el canto pascual del Regina Cheli. De esta manera terminamos esta transmisión. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos el día de mañana para poder también participar en la celebración eucarística desde la capilla de la Casa Santa Marta. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.